Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos trasladamos cerca de la localidad de Puerto Almanza. Estamos alrededor de 70 kilómetros de Ushuaia. Primero hicimos ruta nacional número 3 hasta el inicio de la ruta J, que es en Rancho Hambre. Y de ahí son unos 30 kilómetros más o menos hasta en este lugar. Obviamente, bueno, Almanza queda de aquel lado, todavía faltan 7 kilómetros. Pero llegué a un lugar que creo que, no sé si es la tercera o cuarta vez que lo estuve buscando, bueno, y esta vez dimos con el lugar, dimos en el clavo, que es el inicio al sendero de la cascada Lazy Fallac. Acá me encuentro acompañado acá, Yuli, Walter. Buen día. Así acá que estamos, ya, segunda salida consecutiva, En esta semana, bien, Acá está el inicio, este es el famoso y bendito inicio de la cascada. Es más, de hecho, alguien, un buen samaritano, puso en el portón cascada para que las personas como yo, que les cuesta ubicarse, lo encuentren rápido. Vamos a encarar. No sé por dónde, pero bueno, vamos a encarar. Siguiendo lo que es el cerco. Guía, bueno, ¿este es una señal? Sí, ese es una señal. Pero bandito no se ve tan playito, digamos. Y vos fíjate por el deshielo cómo está marrón, cómo vienes bajando con tierra. Oh, Dios, ¿cómo cambia el...? O sea que la cascada debe ser a full, ¿eh? Está bueno. ¡Opa! ¡Oh! ¡Opa, opa, opa, opa! ¿Están preparados, gente? ¿Están preparados? ¡Está buenísimo, bro! ¡No! Disfrútenlo, gente, disfrútenlo. Con ustedes, damas y caballeros, cascada Lazy Fallac. Opa, opa.
A ver, gente, opiniones, a ver, opiniones. Bien. Bien. Muy recomendable, ¿no? Tienen que venir. Bueno, y ahora vamos a volver porque nos espera otro lugar copado acá, cerca de lo que sería, yo iba a decir Puerto Almanza, porque vamos a tomar referencia a Puerto Almanza. Esto es parte de ello. Sendero, recomendable. Yo diría que todo público, a pesar que en algunas partes tenés que cruzar un cerco, hay muchos charcos. Bueno, es la época igual, es la época húmeda, así que por eso está ahí lugares donde está bastante inundado. Lo que sí yo no recomendaría venir con criaturas, por el tema de que hay muchos barrancos. Es bastante peligroso. O sea, tendrías que tener los ojos bien abiertos, cuidarlos bien. Bueno, y el tema, ¿vieron cómo son los chicos? ¿Cómo son los nenes, las nenas? Son bastante inquietos y para evitar alguna desgracia, lo más recomendable es no lo traigan a este tipo de senderos. Va a quedar medio chocante, pero es mi recomendación, gente. Así que es muy lindo el sendero, pero yo considero que no es recomendable para menores de edad. Menores de 12 años, por ejemplo. Bueno, vamos al siguiente. Vamos de vuelta al vehículo y vamos a buscar la cascada del duende. Gente, estamos a unos 8 kilómetros, no sé si decir al sur, ¿no? Sería al oeste de Puerto Almanza y llegamos al local de los Notros. ¿Por qué decido hacer esta mini publicidad? Porque resulta que, les voy a comentar un problemita. Los chicos se la jugaron con la bebida, o sea, la gaseosa, el jugo, trajeron las milanesas, el huevo. Pero nos olvidamos de algo importante que era el pan. Yo no sé si era mi culpa, No lo van a decir, pero capaz que sí. Bueno, la cosa es que estuvimos buscando dónde se podía comprar pan. En Almanza no hay kiosco. No hay un local que sea más o menos como un supermercado o algo. Y nos vinimos acá. Y acá el buen amigo nos dio pancito casero. Así que, como... Vamos acá le hacemos la puli porque encima es tremendo lugar. Aparte el pan está recién hecho, así que está rico. Fresquito. Sí. Horarios, me habías dicho de... Más o menos 12 del mediodía hasta las 4 y media hacemos almuerzo y de ahí hasta las 7 una merienda tranquilita. También hacemos arquería y cuatriciclo para quien esté interesado. Perfecto, ya saben, y es de lunes a lunes, ¿no? Sí, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Si no hay imprevistos. Y encima, mirá con esta vista que tienen acá del canal. Lugar súper tranquilo y muy recomendable. Mira, esto. Este sanguchito no tiene precio, ¿eh? Es mucho. Bueno, vamos a inaugurar. Ah, me abrigo un poco porque sí está un poco fresco. El siguiente senderito después de ese tremendo almuerzo. Acá tenemos acompañante. Vamos a ir a la cascada del duende. Esto está a unos 12 kilómetros más o menos al oeste de Puerto Almanza. Y llegamos a este local que se llama Acum. Bueno, dice cascada, así que vamos a hacerle caso. Acá tenemos otro guía local, Nos está marcando el camino. Bien, bien. Vamos un poquito más arriba. Importante, gente, no tienen basura. Toda la basurita al bolsillo y cuando llegamos a destino o al hotel o donde sea, tírenla en la basura, en el cesto de basura. Sí, está bueno, está bien marcado. Senderito bien cuidado. Opa, ¿qué tenemos acá, Qué buena onda. Muy bueno, muy bueno.
Les digo, Almansa hasta ahora, los dos lugares, muy bueno, me sorprendieron. Pero, bueno, todos los videos son recomendables, pero este, muy recomendable, muy recomendable. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias por traernos. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? Opa, opa, opa. Prepárense. ¿Listo? ¿Están preparados? Mire. Para llegar a la cascada del Duende son alrededor de 15 minutos más o menos. Y si tienen suerte, tienen un guía acá, ¿Cómo anda? Nuestro guía. Y ahora bueno, vamos para otro lado. Vamos a hacer una visita más al faro. Punta Paraná, creo que se llama el faro. Bueno, gente, acá estamos llegando al faro. Desde acá se logra ver un poquito Ushuaia, en realidad. Uno porque sabe dónde queda, pero allá está el Monte Susana. Allá tenés el Martial. Ahí. Y acá encontramos nuestro compañero que después de darlo todo por tantos años termina acá a un costado haciéndole el aguante al nuevo. Este es uno de los otros atractivos que tiene Almansa. Como para un par de fotos, ¿no? Bueno, gente, ya estamos llegando casi al final del video. Obviamente todas sus opiniones van a ser muy importantes en la caja de comentarios para saber qué les pareció estos lugares de Puerto Almansa. La verdad que a mí en lo personal me sorprendió muchísimo porque fueron paisajes intensos. La verdad que los recomiendo, van a quedar maravillados. Vale la pena venir hasta este lugar. Y bueno, sí, algo que yo no nombré, pero sí más allá del local al que estuvimos, es la cantidad de propuestas gastronómicas que hay. Así que eso también a tenerlo en cuenta. Y bueno, ya aprovechando
este momento era para también acá nuestro amigo Walter, que probablemente ya en un tiempo nos esté dejando. Bueno, simplemente en nombre del canal de Danilo Ushuaia, agradecerte por la compañía, el aguante, en nombre del evento también, en nombre de ID Eventos, porque la verdad que fue un pilar, en estos meses fue un pilar bastante importante, con el matecito, siempre la buena onda. Así que nada, agradecerte, éxitos en lo que se venga. Y bueno, y nos estaremos viendo quizás, ¿dónde? En algún lado de la 40, algún lado seguro. Así que, bueno. Chaco, gracias Dani por todos los trekking que hicimos juntos. Fue un placer compartir todo esto, paisaje, la compañía, comida. Así que bueno, eso quería justamente, lo venía pensando, dónde íbamos a hacer el cierre del video, porque quería decirte eso. Bueno, acá. Gracias Dani. Así que. Y bueno, y ustedes, espero opiniones, si les gustó el video, dejen un me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos estamos viendo el próximo domingo a las 13 horas, quién sabe dónde. Muchísimas gracias, abrazo. Chau.